¿Qué tal? Muy buena noche a todos los que nos ven y nos siguen a través de Veracruz en Alerta. Nos ubicamos sobre el libramiento de la carretera 180, el libramiento Santa Fe Paso del Toro. Estamos cerca de la entrada entre la caseta o el entronque de la autopista Veracruz-Córdoba y el entronque a la entrada a Trancón, aquí en el municipio de Medellín de Bravo. Una persona fallecida, lamentablemente una persona que perdió la vida en este accidente ocurrido aquí sobre este libramiento. El fallecido viajaba a bordo de una moto de color negro, tipo chopper o tipo café racer por ahí. Marca itálica de color negro. Traía un casco con motivos de jaguar, como guerrero jaguar, algo así. Básicamente es todo lo que se sabe. La verdad, el cuerpo quedó bastante destrozado. Ya que además le pasaron por encima varios vehículos, ¿no? Además del que lo atropelló, le pasaron por encima varias unidades más. Y bueno, pues aquí está la moto. Aquí está la moto, aquí la pueden ustedes observar. Y el cuerpo pues ya fue tapado, o lo que quedó del cuerpo. Ya fue. Tapado con una sábana por parte de elementos de Protección Civil Municipal de Medellín de Bravo. También la Guardia Nacional. Quienes llegaron aquí, ya también está llegando la Policía Ministerial para realizar las diligencias. Al momento no está identificada la persona. Repetimos, este accidente se da entre la entrada o el entronque a la comunidad, el Atrancón, y el entronque a la autopista Veracruz-Córdoba. Estamos sobre el libramiento Santa Fe Paso del Toro. Aparentemente a la persona, al motociclista, pues no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Solo hay herramienta tirada aquí por el acotamiento. A lo mejor estaba reparando la unidad y algún tráiler no lo vio, o se lo llevó, por lo que podemos ver, porque lo único que tiene dañado es aquella parte, ¿no? Sí. A ver, alumbra ahí, por favor. Lo único que vemos dañado es como si tuviera ponchado el neumático delantero, pero la moto no tiene más golpes. O sea, no le pegaron por detrás, sino que se ve que se arrastró. Y el cuerpo, lamentablemente, de la persona, que es un hombre de aproximadamente unos 30, 40 años, creo que más o menos. Ahí está. No, pero fue un... Es que luego de que lo atropellaron, aparentemente le siguieron pasando más vehículos pesados. Pues aquí es un... Lo que más circulan son estas unidades de carga tipo tráiler, unidades Thornton como esta que va aquí. Entonces se ve que le siguieron pasando por encima, inclusive hasta vehículos se me hace que le siguieron pasando. También llegó personal de Capufe, aunque a ellos no les toca esta parte, a ellos les tocó la autopista. También vinieron a brindar apoyo, auxilio acá a esta zona. Préstame la... No, ya no tengo batería. Préstame la... Este es el zapato de acá, sí debe ser de él, ¿verdad? Mira, esta es la gorra que traía. Ahí trae herramientas. De este lado está una bota que está tirada también por acá. Este es el forro del asiento. Prácticamente se ve que le pegaron desde lejos. Aquí está una bota. Aquí está la bota. Y pareciera que estaba detenido, pareciera que alguien lo atropelló detenido o que estaba realizando la reparación de su motocicleta. Pareciera, ¿no? Como que estaba detenido. Porque hay herramienta tirada. Es una moto tipo chopper o café racer de color negro. Blackbeard se llama, ¿no? Esas de itálica. Itálica. De color negro. Es
tramo Santa Fe Paso del Toro, libramiento Santa Fe Paso del Toro. Estamos entre el entronque al Atrancón y la autopista Veracruz Córdoba. Casi estamos a la mitad exactamente. Vamos a enseñarles el casco. El casco está como a... Vamos a mostrarles el casco. Acá está el cuerpo. De hecho, le repetíamos, ¿no? El cuerpo, lamentablemente, le siguieron pasando más vehículos por encima. Aquí hay más herramienta. Más herramienta. ¿El teléfono? Sí, ¿el teléfono? Ah, ahí está el teléfono. Sí, ya vi. Y bueno. El teléfono quedó destrozado también. Aquí hay más partes de la moto. Ah, no, este es el del casco. Parte del casco. Les decimos que aquí está personal de Protección Civil. ¿Qué onda? ¿Ya estuvo? No, voy al casco que está acá. El casco está hasta acá, vean. Hasta acá está el casco. Tiene motivos como de guerrero águila. Por ahí, si usted lo conoce, lo llegó a ver. Ahí está el casco. Totalmente destrozado. Ahí está. Ajá, exactamente como de guerrero águila. Es el casco. El casco está como a unos 200 metros de donde fue el accidente. Pues bueno. Sí, la verdad es que aquí los camiones pasan muy cerca de donde estamos. Y pues no nos confiamos. Obviamente podemos quedar enganchados ahí con la ropa. Y bueno, pues ahí está la información. Lamentablemente, el fallecimiento de esta persona es masculino. La verdad es que no hay forma de identificarlo. Perdón, no hay. Quedó destrozado, vaya. Quedó desmembrado porque los vehículos le estuvieron pasando por encima, ¿no? Ay. Bye. Ahí está, le repetimos. Pues al lugar arribaron elementos de Protección Civil Municipal de aquí de Medellín de Bravo. Obviamente pues ya no pudieron hacer nada porque el cuerpo estaba, le repetimos, ya prácticamente destrozado, ¿no? Literal. Porque le pasaron encima pues no solo el vehículo que se ve que lo atropelló, sino que además le pasaron por encima varias unidades más. De hecho hay partes aquí tiradas en la misma zona que está acordonada. No, es un hombre que venía en motocicleta. Se intuye por ahí porque la moto no tiene ningún golpe que pudiera haber estado detenido componiéndola o reparando algo, o se le ponchó y perdió el control, algo por el estilo, ¿no? Porque pues no hay una versión aquí de lo sucedido, pero había pues herramienta, a lo mejor traía herramienta para componer la moto, bastante. Quedó tirada. Y bueno, el casco que les enseñábamos allá, que está allá por donde está el retorno, más o menos donde dice kilómetro 5, retorno a 5 kilómetros. Le repetimos, es libramiento Santa Fe Paso del Toro. Estamos a la altura entre el entronque a la autopista Veracruz Córdoba y el entronque al Atrancón aquí en el municipio de Medellín, muy cerca de la cabecera municipal, básicamente, muy cerca de la cabecera municipal, a unos 5 minutitos aproximadamente.
Sí, estamos en Medellín de Bravo. Estamos pues sobre el libramiento, el que lleva a Paso del Toro, de Paso del Toro a La Caseta o a Santa Fe, para que usted se ubique. Pues bueno, ahí está, comparta, gracias a todos. Lamentablemente por ahí sí nos mencionan ya bastante insistentes con que no les llegan las notificaciones. Si usted puede, comparta, y bueno, pues también lo invitamos a nuevamente suscribirse, ¿no? Para cheque ahí cómo, en qué estado está, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. La verdad es que desconocemos por qué el señor Facebook por ahí no emite las debidas notificaciones, pero lo invitamos a que comparta la publicación, que también nos pase a dar un like. Buenas noches. Y bueno, pues que nos ayude a que el algoritmo por ahí pues nos mande, ¿no? Nuevamente nos ayude a que le llegue la información necesaria. Es una moto tipo shopper o de estas Blackbird Itálica, así se llaman. El casco tiene motivos de guerrero águila, así como prehispánicos, de guerrero águila, negro y dorado, así básicamente. Venía con botas, no, ciertamente no se sabe la edad. Es una moto negra, marca Itálica, tipo chopper o estas Blackbird, creo que se llama el modelo. Es que es lo que les decimos, la verdad es que, bueno, se piensa por ahí que pudiera haber estado detenido reparando algo de la moto. Y bueno, pues vea, vamos a apagar la luz, ahí está, vea, con la luz de enfrente, vea cómo se ve aquí. Y de ahí para allá, pues la verdad es que no se ve, porque está esta luz, y la luz que viene de frente, pero pues no se ve nada. La verdad es que si no tienes luces, es un peligrasazazo estar aquí. O como quieras, pero no porque es que hay varias partes ahí. De hecho, alumbré ahí donde estaba el teléfono y también había pues. Negra, la moto es color negra, tipo Blackbird Itálica, o el modelo es, me parece que es ese. Libramiento Santa Fe Paso del Toro, en el municipio de Medellín de Bravo. Estamos entre el entronque a la autopista Veracruz Córdoba y la entrada o el entronque a la Trancón, cerca de la cabecera municipal, aproximadamente a unos 5 minutos de la cabecera municipal. Ajá, Blackbird, sí. Ya tomé el casco también, les repetíamos, el casco es negro con motivos de guerrero águila. No podemos acercarnos, amigos. Recuerden que nosotros no somos autoridad ni. No podemos acercarnos. Si no, ya les hubiéramos dado el nombre, obviamente. De hecho, creo que los primeros que trataron de. Pues los que dieron aviso. Todavía el cuerpo se veía completo, no sabemos si después se movieron o qué pasó, porque la verdad es que está bastante destrozado. No se ve que le siguieron pasando encima unidades. De hecho, vaya, había restos hasta acá donde está el acordonamiento y el cuerpo está como unos 20 metros para allá. Es a la mitad exactamente. Estamos entre la zona de acá de la Trancón y o rancho, que la parte que va al rancho de padre y el entronque con la autopista. Así es, aquí en Medellín, cerca del canalizo aquí. Pues ahí comparta, les agradecemos mucho, comparta.
Sí, lamentablemente por ahí tenemos algún problema con el señor Facebook, que por ahí no está mandando las notificaciones. Le pedimos muy amablemente que revise, que se suscriba otra vez, que cheque, que verifique si le dio usted a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y bueno, pues en la transmisión como ahorita, pues si usted puede compartir mejor, porque pues eso ayuda a que el algoritmo nos ayude a compartir, ¿no? Como tal. Una persona atropellada, bueno, atropellada y por varios vehículos. La moto no tiene golpes en la parte de atrás ni de costado. No sabemos o si estaba reparándola y estaba detenido, o si se ponchó y ahí perdió el control, porque lo único que tiene daños la moto es en la llanta delantera. Es solamente ahí donde tiene los daños. Obviamente, pues ya también se ve que la empujaron los vehículos o que algún otro le pegó. Pero pues básicamente es eso donde hay las afectaciones. Y la persona, sí, lamentablemente sí está pues totalmente destrozado su cuerpo, porque pues le pasaron muchísimos vehículos. Pues es que aquí lo que más pasan son unidades pesadas, ¿no? Como tal. Ah, exactamente, sí, ahí fue cerca de eso, de esa empresa. No está identificado, lo lamentamos. Ojalá y pudiéramos decirles, ¿no?, el nombre por lo menos, y que algún familiar, pero pues es lo único que podemos darles de datos personales, que o cómo venía como tal, ¿no? El casco, les decimos, si es negro, pues el casco debe, si alguien lo conoce, algún familiar, alguna cosa así, pues debe de ser bastante visible. Que era como de guerrero azteca, les decimos, de guerrero águila. Pues es que está oscurísimo, vean cómo se ve. Lo único que ilumina aquí son las luces de los vehículos, pero pues aquí a lo mejor la persona, les repetimos, o estaba reparando su moto a la orilla, porque hay muchas herramientas, muchas bastantes herramientas aquí tiradas, o por ahí se le ponchó su llanta y perdió el control, y por ahí a lo mejor le pasó el vehículo o el camión de carga por encima, ¿no? Lamentablemente. Ándele, así es, cerca del entronque, entre el entronque de Rancho del Padre y el entronque de la autopista Veracruz, Córdoba, ahí estamos, aquí, en el carril que va hacia Paso del Toro, aquí está el accidente. Hombre. No se le llega a ver la placa, pero a ver, ahorita déjeme checar a ver si mi compañero por ahí la tiene. La verdad es que no nos podemos acercar mucho porque la verdad está bastante. El celular de la persona está destrozado aquí. Está tirado también aquí. Está destrozado. Y hay herramienta, pinzas y desarmadores, cosillas así tiradas. Vea, aquí está un desarmador en esta parte. Por eso les decimos que no sabemos si la placa es 98YPK6. Y98YPK6, esa es la placa. Ahí está. Ahí está la placa. No, porque las herramientas son chicas, son pequeñitas. Se ve que es para motocicleta la. Y les repetimos, lo único que tiene es un golpe, pues si acaso adelante, en la llanta la tiene delantera, como tal. Y bueno, les repetimos, la placa es 98YPK6, 98YPK6, perdón, 666. Es Cava, ¿eh? Sí. Aguas atrás. Igual yo, ya.
Pues bueno, ahí está la información, ahí está la unidad. Y aquí está personal de la policía ministerial. Ya solo están esperando a elementos de servicios periciales para levantar el cuerpo masculino, lo único que se sabe, ¿no? ¿Sería de él este comando? ¿Sería de él el chalequito? Sí, sí, todo de él. Sí, ¿va? Es una Blackbird de esas de Itálica, ¿va? La moto. Ajá. Era como tipo chopper. Sí, sí, sí. Bueno. No tiene ninguna identificación. Pues eso lo tiene que revisar ya la autoridad correspondiente. Pues bueno, saludos a todos, muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Vamos a caminar para esta zona, obviamente con cuidado. Bueno, ahí está la información, saludos a todos, gracias. Gracias por compartirnos, gracias, ya llegamos ahí a los 1500. Efectivamente, por ahí les repetimos, una disculpa, no está en nuestras manos, pero por ahí el señor Facebook luego como que retiene las notificaciones, pero gracias por compartirnos. Y recuerde, pues aquí es en la zona de Medellín, tal vez la persona sea de aquí, trae una moto chopper itálica de color negro. Ahí les decíamos la placa, por ahí los amigos que nos siguen, obviamente, nos compartieron. No podemos revisar el cuerpo, acuérdense que nosotros no somos autoridades. Nosotros simplemente informamos, es un masculino. Traía botas, lo único que podemos decirle. El casco... Bueno, ahí se los mostramos y ya nos despedimos. Ya nos vamos despidiendo. El casco y seguimos al pendiente. Es un casco de color negro de base, con motivos o logotipos, o como usted quiera decirle, dibujos de Guerrero Águila. Acá está el casco. Tenía una, la mica de enfrente era negra. Ahí está el casco. Ahí está lo que les decía, ¿eh? Ahí está de frente. Ahí está de costado. Ahí se ve el casco. Es que además se les estuvieron pasando los camiones, los vehículos. Pues bueno, es la información. Saludos, gracias, buenas noches.